Bueno, a ver, entonces Máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo, ¿sí o no? Señor, pero usted me lleva como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Patti. ¿Cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Patti, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otros? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Estate bueno ya, Aurelio. Pero, ya. Está bien, Patti, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué onda, Patti? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, Paola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien, es que oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado, y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así, no me refiero a su novio. ¿Para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es la hermana del ruso. ¿Qué? ¿Quién? 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 Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo crees que la Patti va a ser hermana del ruso? Déjate de broma, déjense de broma. ¿Sí, tú crees? No, es en serio, es hermana del ruso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. Explícame qué, mujer. Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No, no me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos, a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El ruso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy, porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como lo de antes, que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí, y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia, yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no, puede que mi mamá me ahorque. Bueno, hola Antonella, ¿sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llego a saber algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está, no tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Sergei ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Sergei, no tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar, un escondite, uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No, no quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella, es muy difícil. No creas, sé cómo hacerlo.
Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya, vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria, o hablas, o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues, porque... Apúrense a buscar. Llegaron, Antonella, apúrate. En eso estoy, ya voy. Haz algo, ve a vigilar. Retrásalo. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria, te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella, tenemos que irnos de aquí. Antonella. ¡Antonella! ¡Apúrense! Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. ¡Excelente! Te veo en donde quedamos. ¡Bye! Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. ¿De verdad? Es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando, está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victor. Tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trastes que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. Ok. ¿Ves? Simple. Solo una cosa, tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las 12. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras chicas. Siempre debes leer las letras chicas. ¿Qué letras chicas, sabes? Ahí dice Ricardo será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. ¡Claro que no! ¡No serías capaz! ¿Ah, no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto, no cumplió uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbale el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día y ahora resulta que las letras chiquitas dice que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno ya. A ver, ya no es válido este contrato, ya lo rompí, ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen?
Ahí dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior. O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido, ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. Estoy queriendo ver al conejo malo, pero sin poder porque estoy embarazadísima. Y si le gusta lo repito, si no dilita, jodita, si lo... ¿Qué pasa, amor? Es en video. Pollo mi espantas. Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! Las mañanitas. Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba el rey David. Yo ya llevo todo, corran. Hoy posee tus 14 millones. Se queda la alpaca, yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. No, Ricardo. ¡Huyan, sálvense! Esta sal. Ay, ese último universo estuvo raro. Me sentí rara viéndome hablar así. Sí, yo también. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el... ¿Estamos cumpliendo un millón más? No, estamos en el universo cumpleaños. Aquí todos los días todos cumplen años. Vamos a escondernos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me compraron? Sí soy. No, primero vamos a ver a mí qué me compraron. No, yo soy la más vieja. Por unos añitos. Primero yo, ¿qué me compraron? Bueno, yo le compré lo mismo a los dos, ya sabes, para ahorrarme tiempo. Tembita, la llave de un coche nuevo. Está estacionado allá afuera. Ay, muchas gracias, mija, ¿eh? Siempre regalazos, ¿eh? O sea que a mí también me compraste un carro. Sí. Ten... ¡Muchas gracias, Vic! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, tú feliz cumpleaños! ¡No, Vita feliz cumpleaños! ¡No, Ricky feliz cumpleaños! ¡No, tú Vita feliz cumpleaños! ¡No, tú Victoria feliz cumpleaños! ¡No, tú Ricardo feliz cumpleaños! ¡Ay, por favor, ya! ¡Ya no los tolero más! ¡Siguiente universo! ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. ¡Piu! Universo ladrones. A ver, oigan ello, tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita, esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, pero nadie tiene la corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo, así que denme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vic, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho, así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la Mona Lisa, que vale más que todo lo que traen ustedes 5 veces. Fracasados. Deme todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga al presidente? No, Victoria, ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial, voy por un refresco, ¿les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. ¡Que no puedes! Ah, vámonos al siguiente. Te tengo un trato, mija. Cuando la frase empieza así, me gusta. ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio y quiero que entres conmigo. ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50. 80-20. 60-40. 70-30. 65. 70-30 o me pierdes. Mi nieta, 70-30 será. ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera saber de qué es le entras. Es dinero. Tenemos que buscar una persona a la cual pagarle poco y que nos haga todo el trabajo, que esté medio mensa. Tengo la persona perfecta. No creo que haya nadie que acepte. ¡Ricardo! Oh, no creo que sea tan fácil. ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos porque estés todo el día en un lugar vendiendo cosas mías y de Vita. ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó. Se te hace... ¡No manches, sí! ¡Gracias, Vic! ¿Eh? Te dije. Oye, Vic, ¿cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú, intenso. No, es en serio. Quiero saber.
Pues comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? ¡Qué bien! ¡Muy fácil! Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus metas? Pues para empezar, trabajar en un McDonald's. Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que su vista dé a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues con ese trabajo, las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria, tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. ¿No todos me odian? Sí, te odian. Bueno. Oye, Josué, ¿es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que sea su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno, yo me voy. No, pero no te vayas, sí me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúchenme bien, partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. ¡Bú! Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria, eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo, ya te cumplí tu meta en la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno, en el que me compré. Ay, Dios mío. Hola, vikingos, ¿cómo están? Ayer Lady se sintió un poquito mal, por eso tuvo que terminar su en vivo. Me contó que sentía que su boquita se le iba chueca y todo. Hoy se ha sentido un poco mal también. Y bueno, pues vine a comprarle algunas cositas aquí al súper para hacerla sentir mejor. Acompáñenme. Bueno, ya no les conté, pero Lady hoy amaneció con parálisis facial. Esto quiere decir que su boquita se le va chueca cuando habla o un ojito no le cierra bien. Entonces, ando un poquito agüitada. Quise venir al súper para comprarle cositas para animarla y ver su reacción. Vamos a ver qué le escogemos. Estos de aquí le gustan mucho. Estos de acá también. Miren, también agarré estos y estas donitas que estaban en la entrada que no les había enseñado. Miren, también encontré esto que el otro día que venimos a comprar unas cositas para que desayunara, pues me dijo que lo quería y pues se lo voy a llevar a ver cómo reacciona. Ya que llevo todo. Oigan, de paso vine y le compré unas florecitas. Ojalá le gusten. No abras los ojos, amor. Ahí no. Espérame tantito. Okay. ¡Tachán! ¿Ya? Ya. Esto no lo pueden volver. Está muy bonito, lo voy a poner. Ah, caray, a ver. Pon un boxeo. No manches, amor. Lista, qué padre. Vamos a abrirlo ahorita. Vamos a abrirlo ahorita. Ay, ya. Si le gustó todo, vikingos, misión cumplida. Gracias por acompañarme. Hiciste un vlog. Casi no pude reaccionar, vikingos, porque pues. Pero me encantó. Te amo. Estás hermosa. Bueno, vikingos, lo que más le gustó fue la Barbie. Ahí la está abriendo. Espero les haya gustado. Yo es la primera vez que hago esto. Soy nuevo. Y pues, síganme para más contenido. Oye, Ma, ¿te enteraste que salió embarazada la hija de Juana, la que tiene 19? Ah, mira, tú está embarazada la muchacha. Pues no tiene nada, mija. En mis tiempos todas mis amigas salían y tenían 20, 30 hijos. Sí, como en tus tiempos no había televisión, pero pues ahora hay de todo. ¿Victoria? Sí, pues la cigüeña decidió traerla a la bebé y antes habían muchas cigüeñas y traían muchos bebés. ¿De verdad quieres que crea que un animal agarra y trae un bebé desde el cielo amasado? A mi casa entra una cigüeña y la mato a palos. Victoria, bueno, ¿y según tú cómo nacen los bebés? ¿De verdad pretendes que no sepa, por favor, madre? Con el polvo mágico que echan sobre tu panza. Ah, sí, claro. Efectivamente, mi amor. Sí, solo que uno de tus polvos salió defectuoso porque veas Ricardo. ¡Victoria! Sin ofender. No, mija, de hecho el modo en que nacen los bebés es así. ¡Más con el polvo mágico! ¡Magiquísimo! ¡Mucho polvo! Son bien dadas. Oye, Ricardo, ¿por qué hay una vaca en la cochera? Ah, es que me la traje porque estaba solita, no tiene familia. Ricardo, es una vaca. Pues sí, pero todos tenemos derecho a tener amigos. No le vayas a hacer nada, ¿eh? Es que se ve buena, pero no, está bien, está bien. ¿Cómo puede ser así, Victoria? Es un animal, tiene sentir. Y yo hambre, Ricardo. Victoria, donde le hagas algo a esa vaca, nunca más te voy a volver a hablar en la vida. Que sí, que no le voy a hacer nada. Más te vale, me voy.
Oye, Vic, ¿dónde está la vaca? ¿Qué comes? ¿Carne? La llevé a una granja. Victoria, no, jamás me vuelvas a hablar. ¿Pero qué le pa...? Si la llevé a una granja para que la cuiden ahí, yo estoy comiendo carne de cerdo. Oye, Victoria, ¿por qué el vecino vino a reclamarme que le falta uno de sus puercos? Ni idea, ¿eh? ¿Y entonces qué comes? Bueno, igual y me está diciendo la verdad. Como carne de vaca. No, yo... Ay, a ver ahora cuánto... ¿5,000 pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, ¿salieron 5,000 pesos de luz? ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, ma. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndela al clima, ¿no? Victoria, me llegaron 5,000 pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el Venti. Pero si... ¡Ma, dile! Eres bien gastadón, en serio. Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada, di que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues ¿saben qué? Jaja, yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. No manches, Jaime. O sea, ¿me estás diciendo que jugando Fortnite lograste matar a Ricky con lo bueno que es? Pues ni tan bueno. ¿Cómo? Pues sí, te digo, ni tan bueno porque yo lo maté. Maté a Ricky. ¿Cómo que he matado a Ricky? Ricky. ¡Jaime! Hola, Jaime. Tú me arrebataste lo que más amaba. Mi Ricky. Mi tonto Ricky. Y ahora yo voy a tener que vengarlo. ¿Vic? ¿Jaime? ¿Ricky? ¿Eres el espíritu de Ricky? ¿De qué hablas? ¿Pensaste que me habían matado y me defendiste? Claro que no, ya vámonos. ¡Ay, Jaime! Prepara dos de pastor. Bueno, taquería y panadería, Ricky. Ah, hola, Jaime, ¿qué pasó? ¿Cómo que le pegaron los tazos a Ricky? ¿Qué es eso? ¿Ana le puso los cuernos? No manches. ¿Y viene para acá? Ok, Jaime. Adiós. Hola, Vic. Hola, Ricky. Siéntate. ¿Cómo estás? Bien. Nada más vine a ver tu panadería y taquería. A comer algo. ¿Qué vas a querer? ¿Unos tacos o cuernitos? ¿Es en serio, Victoria? Ya te dijo Jaime, ¿verdad? Unos tacos. ¿Y de tomar? Una coca, por favor. ¿La quieres normal o con cachos de hielo? Ya, Victoria. Es en serio. Si me sigues molestando, me voy a ir a los tacos de Don Sudor. Oílo, Josué. Nuestra carne es de mejor calidad. Aquí nos traen el animal con todo y cuernos. ¡Ya, Victoria! Ya no te vamos a molestar, ¿verdad, Josué? Mejor tráele una cerveza. Que sea de tarro. ¡Ya, Victoria, me voy! Ya, Ricardo, no te enojes. Mira, hasta nombramos un platillo en nombre tuyo. ¿En serio? A ver, ¿cuál? Mira, antes eran cuernitos y ahora se llaman cuernos bien Ricardos. ¡Me largo! Ya, aguas tu cabeza y la puerta, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿Sobre un buen despacio? No, lo digo por los... Ya, no te digas, Josué. Pero usted... Ponte a trabajar. ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moretón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco 3 moretones más. Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? Que ya sabes. ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues ¿qué le hiciste, José? ¿Que el Ricky le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y 3 de chorizo, por favor. Encargo empanada. ¿Quieres una? Ah, no. Ya me voy. Pues vete al hospital y dale otros 3 puñetazos. ¡Victoria! ¿Y 4 de queso? Hola, Vic. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No, déjame. Ándale, nada más es una. Es que quiero saber qué es lo más peligroso que has hecho. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien te preguntó algo? No, solo por curiosidad. En este caso no he hecho nada. ¡Victoria, por favor, dime! ¡Solo quiero saber! Bueno, pues es que depende de la situación. ¡Ándale, dime cualquiera! Bueno, podemos empezar con que estuve en la guerra, salté de un avión sin paracaídas, peleé contra 7 hombres armados, desarmé una bomba en medio de un huracán. Eso fue porque perdí una apuesta. ¿Y ubicas a John Cena? Sí. Peleé con él cuerpo a cuerpo. Y gané. ¿Peleaste contra John Cena? Sí, es que también te dice John Cena. Pues yo le dije, ¡Victoria! ¿Es en serio, Vic? ¿Ubicas el You Can See Me que hace que dice, no puedes verme? Pues adivina quién no vio a quién.
No te creo, Vic. Sí, dije que le tatuó mi autógrafo en una pompi. No es cierto, hermana. Es un tipazo, ¿eh? Bueno, pero ¿qué es lo más peligroso, lo peor que has hecho? Sin duda, despertar a Vita en la noche, esa señora se pone... ¡Cállense, que no me dejan dormir! Ay, no sé ustedes, pero tipo, a mí me encanta que hagamos pijamadas de que así súper padre. No, hombre, a mí la verdad que también me encanta. ¿Alguien escuchó ese ruido? Sí, yo también lo escuché. Viene de la cocina, ¿verdad? Oigan, pero de que no hay nadie despierto. Julio, ¿puedes ir a ver? ¿Cómo lo vamos a mandar solo? No manches, vamos con él. Vamos contigo, Julio, vamos. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Ah, es Vita! ¡No manches! ¡Hola, Vita! No soy Vita. Soy un espíritu que tomó su forma. Y ahora los voy a atrapar. ¡Corre, corre! ¡Ay, no, no, no! ¡Oigan, no me dejen! Si fueras un espíritu de verdad, tendrías que pelear conmigo a muerte por estos chocolates. Ay, pues yo creé este monstruo, así que ahora me aguanto. ¡Hola, preciosa! ¡Hola, Máximo! ¡Tiempo sin verte! Sí, pues ya sabes, encargándome de nuestros negocios. Bueno, ya hacía lo que me interesa. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo vas? Todo espectacular. Hemos subido un 75% desde que añadiste el producto que ya sabes. Te dije que eso era lo que le faltaba a los pasteles, Máximo. Es que a la gente le causa... ya sabes. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué les causa? ¿Qué producto es? Es confidencial, mami. Máximo y yo firmamos un acuerdo donde no lo podemos decir. Bueno, pero yo soy tu mamá, me tienes que decir. ¿No estarás metida en algo raro, sí? Pues empieza con C y te causa algo así en el estómago y en ti. ¡Ay, Dios mío, hija! ¡Ay, no me digas eso, Victoria, por favor! ¿Qué? Pues ¿qué tienes? ¿Sabes, Dico? Y aparte sube las ventas. Hija, yo no te eduqué para que vendas ese tipo de cosas ilegales. ¿Desde cuándo es ilegal el chocolate? ¿Qué te pasa, mami? Ah, chocolate. Ah, no, ah, qué bien, hija. Pues que está mal pensada. No, pues quieres que ande así la gente, ¿o qué? Hola, Vic. Hola, Ziki. ¡Ah! ¿Qué tienes, Ricardo? ¿Qué tienes en la cara? Es una mascarilla, Ricardo. Ay, te ves bien rara, pareces un fantasma. No, ¿sabes a quién me dijeron que me parezco? A ti, con esa cara pálida. ¡Victoria! Pues entonces no me molestes. Oye, ¿y para qué es eso? Es para que tengamos la piel limpia y bonita. ¿Me das unas para regalárselas a Ana? Sí, espérame, déjame, les echo veneno. ¡Victoria! Ay, bueno, ten, mira, esta es buena para la cara. Dile que no se la quite. ¡Ya, Victoria! Gracias, ya me voy. Sí, suerte. Ojalá le mejore o le cambie su carita. Ay, pues yo quiero el vestidito que es de flores. Y yo quiero la blusita como desmangada. Y yo quiero chocolates. Pues sí, pero ni lo pensemos porque no nos va a alcanzar. Ay, se me quedó mi bolsa. Ahora vengo. Pues más, como te... ¡Las manos arriba! ¡Esto es un asalto! Ay, pero no nos hagan nada. No puede ser, pero no nos hagan nada. Por segunda vez voy a levantar las manos porque me da la gana, no porque tú me lo dices. ¡Hola, yeye! ¡Ay, no es cierto, Victoria! No, pero tú lo que tienes es un problema. No, Victoria, no otra vez. Discúlpame, por favor. Te voy a disculpar, pero tú dame todo lo que traes. Sí, ten, mira. Ten todo lo que traigo. Que sea la última vez. Sí, perdón, perdón. Ya me voy. Bueno, pues ya salió para comprar las cosas. Hola, vengo por las clases de boxeo. ¿Son aquí? Sí, pásale. Aquí son. Tú no eres muy inteligente, ¿verdad? Hay un cartel gigante que dice boxeo. Ay, tú tampoco eres muy inteligente, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Es que me estás contando algo que yo no te pregunté. ¡Uf! Niña, mejor no te metas conmigo, ¿eh? Si nos ponen juntos en el ring, te voy a destrozar. ¿Ah, sí? Pues pregúntale a los de karate cómo les fue. Y si puedo partir un palito a la mitad, te voy a poder partir a ti porque eres un espagueti. Así que mejor ya lárgate. Está bien. Ay, niños. ¿Qué tienes, Ricky? Estoy teniendo un mal día. Ni me digas, hermano. Yo también. ¿En serio? ¿A ti qué te pasó? Me compré un Ferrari y me llegó un Lamborghini. Esta gente de verdad que no sabe entregar las cosas. ¿Es en serio, Victoria? Sí, ¿tú crees? ¿A ti qué te pasó? Me resbalé, me torcí el pie y me lo esguincé. Lo tengo fracturado. Te digo, la estamos pasando mal. Casi que lo mismo. Sí, sí. Yo tengo roto el pie y a ti te entregaron un Lamborghini en vez de un Ferrari. No, mija, peor lo tuyo, peor lo tuyo. Sí, ¿verdad? Peor lo mío, peor lo mío. ¡Es sarcasmo! Ah, ¿te compro un Ferrari? ¿En serio? Sí, claro. Déjalo, compro. Ah, no, es que tienes roto el pie y no puedes manejar. ¡Victoria, ven aquí! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, mija? Buenas tardes.
¿Qué quieres? Es que fíjate que me encontré un video de YouTube de Familia Vikingos Oficial donde decía esto. Al principio me daban celos de la pa, como dato. Es que Aurelio es... soy mi propio crush. ¿Soy tu crush o qué? Ay, Dios mío, ¿cómo te lo explico, Aurelio? No hay nada que explicar, mija, todavía me amas. Es que a mí es muy difícil olvidarme, ya se me hacía raro que me hubiera superado tan rápido. A ver, Aurelio, tú y yo no tenemos nada que ver. Esa es la ladies de la vida real. Yo soy la ladies de los videos. Y ella se atreve a tener un crush en ti porque eres ella misma. Ni tú te entiendes, ¿verdad? Te pongo nerviosa. Ay, Dios mío. ¿Te apuntas por unos besos o qué? ¡Aurelio! Había que intentarlo. Oh, Davita. ¿Qué tienes? Nada, déjame. Ah, bueno. No, pero insísteme. ¿Qué te pasa, anciana? Todas las viejitas de la lotería se pusieron de acuerdo para irse a un hotel en Dubái y me dejaron, no me invitaron. Pero no quiero que hagas nada al respecto, ¿ok? Supongo que piensan que no soy buena compañía. Bueno, si tú lo dices. Pero gracias por escucharme, voy a ver la tele un rato. Noticia de último momento, se ha roto un nuevo récord sobre la persona más joven en comprar 5 hoteles en Dubái. Lo raro de todo esto es que ha desalojado a cada anciano que habitaba en cada uno de ellos. ¡Victoria! Eres demasiado buena para ellas, Vita. Con razón siempre les ganas en la lotería. Muchas gracias, mija. No hay de qué, de hecho lo disfruté. Al parecer me gusta desalojar ancianos. Ay, Dios mío. Hoy, 2 martinis, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué tienes para contar? ¿Quién eres? Lady, mamá soltera de 2 niños, Victoria que tiene 7.5 y Ricky que tiene 18. Aunque bueno, después de años de no verlo apareció su papá, pero ya sabes, no cuenta. Uy, hermana, te entiendo. Mamá soltera también de Maxi. Tiene 8. Pero es un inútil, por Dios. Te lo juro. Soy Bianca, por cierto. No le puedo dar atún, no le puedo dar nada X porque le gusta pura comida gourmet. También se ve que le gusta a tu hija, por cierto. Wow. Eres una princesa. Eres una princesa. No te me pegues. Y no, no soy una princesa. Claro que no, discúlpame. Eres una reina, eres una diosa. Soy un dragón. Un dragón que escupe fuego por la boca. No soy ni una princesa ni nada, soy un dragón. Me encantas. Déjalos, no les digas nada. Se ve que en algún momento tu hija le va a romper la cara. Sí. Mejor. Hola, Vicky. Oye, ahora que mamá está de viaje, ¿qué vamos a comer? No te preocupes, Vic. Me guié por unos videos de YouTube e hice la comida y me quedó bien rica. Ten. Gracias. A ver, pruébala. Te dije. Oye, dime. Ya no te preocupes por lo que vamos a comer. Yo haré la comida todos estos días. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma, es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cómetela, por favor. No, es que ahorita no tengo ganas. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. Está tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic, solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen qué comer? ¿Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando? Bueno, está bien, me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuarto. Oye, Vic, muy bien. No sabía que pensabas así, me da gusto, hija. Ah, no, lo que pasa es que estoy a dieta y si no se lo come, me lo voy a comer yo y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes 7 años, ¿cómo que dieta? 7 años, pero mide ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estos músculos te desinstalo el Fortnite. ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. ¡Prueba número 2! Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No, mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria, a ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar, así que mejor siéntense, señoritas. No. Y abrochen bien sus cinturones, porque una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Si yo puedo hacerlo, porque ustedes no,
Ah, claro, soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para la subprueba, señoritas? ¿Josué? Quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. ¡No, haz algo tú! ¿A qué botón le pico? ¡A este son muchos! Ese rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando. Estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas. Ya, solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. Josué, sube una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Pero mira la hora en la que llega la señora de la casa. ¿Dónde estabas? En casa de Kim, te dije. Ah, en casa de Kim. ¿Qué vas a hacer? Hola, Kim, ¿cómo estás? Hola, Rubén. Una pregunta, ¿mi mujer está con vos? No, ya se fue hace ratito. Debería estar llegando a casa. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No pasa nada. Que tengas un lindo día. Chao. ¿Viste? Igual llegaste al siguiente día, así no habíamos quedado. ¡Ey, ey, 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 ey! Vení. ¿Qué pasó? ¿Vos dónde estabas? Te dije que estuve en lo de Luis, amor. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno. Una pregunta, ¿Rubén está con vos? Sí, Rubén está aquí conmigo. Sí, está con vos. Se está bañando. Se está bañando. ¿Quieres que le diga algo? Oh, no lo molestes. Déjalo ahí que se refriegue bien la cola. Yo lo llamo más tarde. Chao. Amor, déjame... ¡Cállate! Voy a llamar a Jorge. Ay, Jorge, no. Hola, Jorge, ¿qué tal? Discúlpame, ¿Rubén está con vos? Sí, justo está durmiendo. Ah, está soñando. ¿Pasó algo? No, no pasa nada, déjalo tranquilo. Que acá lo termino de soñar. ¡Mamá, chaclamo! ¿Qué cambiaste tu contraseña? Porque sí, amor, no empecé. Ocultas algo seguro, ¿no? No oculto nada, mi amor. Bueno, dámela. No, ¿por qué? Perdiste, flaco, dame el cel. Sí, toma. Sacale la contraseña y decímela. Sí, te la pongo. 10, 14, 21. 10, 14, 21. ¿Y esa contraseña? La cambié, mi amor. Sí, sé que la cambiaste, pero ¿de dónde salió si no es fecha nuestra ni nada? Jorge, no discutamos ahora, está armada. O sea que yo tengo que estar armada para que vos me des tu contraseña, ¿no? Pero mi amor, no entiendo de qué te quejas, es privacidad de cada uno. Privacidad no hay desde que nos casamos, Rubén. Sí, nos casamos, pero somos individuos por separado. No, porque el cura dijo en la iglesia clarito, la unión es todo, la unión hasta que la muerte nos separe. El celu, pa. Dáselo. Ah, sí, toma. ¡Ey! ¿No querés vender ese celular? No se lo... ¿Cuánto tenés? ¿30,000, te sirve? ¡Ay, la puta! Toma. Buenísimo, gracias. No, a vos. 14-21. Amigos, hemos llegado al Metropolitan, lugar donde a partir del 15 de julio Cachetes y su familia les traerán a ustedes el mejor espectáculo de vacaciones de invierno. Vamos al teatro. Vamos. Desde que dije que sí. Llegamos al teatro, a la sala donde Misión Cachete se va a presentar. Miren las sillas, amigos, ahí se van a sentar ustedes. Ahí van a estar comiendo su pochoclo mientras ven a Cachetes y a la familia. Baja acá. Esto es algo que ustedes no ven. ¿Qué pasa en patas o en bambalinas? Acá, miren. ¿Reconocen este traje? El de la abuela, por acá. ¿Qué encontramos acá? El del papá de Cachetes. Pero aparte de haber trajes, hay personas que me van a vestir rapidísimo. Te quiero dejar una rosa al despertar cada mañana. Quemada suerte, amor, ¿qué tengo yo? Acá lo van a escuchar en vivo. Y ellos ya están listos. ¡Cachete, ¿estás listo? ¡Más que listo! Muy bien. ¿Mamá, ¿estás lista? Estoy lista, pero a mí no me apures. ¿Dale? No, bueno, perdón. ¿Papá, ¿estás listo? Listo, tocayo. Te espero para que veas en vivo gran parte de mi carrera artística. Mi amor, arreglate que quiero llevarte a comer hoy. ¿En serio, Gordi? ¡Ay, qué lindo! Yo me listo rapidito. Dale, mi amor, te espero en 5 minutos. Voy a estar afuera, ¿dale? ¡Ay, qué emoción! ¡Amor, te falta mucho! Pueden agarrar sus vasos. Oración del borracho.
Cerveza de Cristo, embriágame. Donde hay fiesta, llévame. A la hora de dormir, protégeme. A la hora de pagar, desaparéceme. Del trabajo, sálvame. De la suegra, aléjame. En la resaca, alíviame. Podéis ver. Yo quiero tomar. Aquí tenés. No, no quiero agua. Ah, ¿no querés agua? No. Ok. Aquí tenés. No, tampoco quiero este jugo. Ah, ¿tampoco quieres jugo? Quiero un jugo natural de 100 exprimidito. Está bien. Ahora sí, tómatelo. ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, más sí! Mire, señora, lo que necesita su marido es paz absoluta, descanso y total relajación. Así que le voy a recetar estas pastillitas para que pueda dormir 12 horas seguidas. Gracias, Doc. ¿Y cómo se las doy? No, señora, las pastillas son para usted. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Bebiendo, fumando y jodiendo. La boquita, viejo. ¿Qué, eso vas a responder en el examen? ¿Hacemos karaoke? Viene tu mamá, te encuentra cantando, nos hace camote a los dos. ¡Una cancioncita! ¡Ay! ¡Un tema! Primero yo. Y tú te vas jugando a enamorar. No son 30, pero lo van a aprender. A toda mi hasta la voz. ¿Ese no es el TikToker? No son 30, pero lo vamos a aprender. ¿Y vos qué? ¿Qué de qué? Viejo, es la décima vez que trato de hacer el tren y no me sale. ¿Puedes retirarte que me distraes? Sí, me voy. Uy, qué cadáver. Ay, ¿por qué tanto mal humor? Los influencers deben de tener una vida muy complicada. Todo el día videos y videos. ¿Estaría bueno que alguien haga uno? ¿Que alguien haga uno? En ese momento se me ocurrió editar un video. ¿Y qué mejor que hacerlo con VivaCut? Es la mejor aplicación en edición. Hay muchísimas plantillas de video para elegir. Esta fue la que más me gustó. Tomé alguna de sus fotos más facheras y listo. Nosotros los guapos no soñamos. ¡No soñan! Es de ley, reinando como rey, tragando como rey. ¿Qué te hizo el videito? ¿Para mí? Para ti, sí. ¿Cómo no soñamos? ¡No soñan! Es de ley, reinando como rey, tragando. Amigo, me encantó. Soy la persona que estoy buscando para mis ediciones. ¡Sí, señor! ¿Querés trabajar conmigo? ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? ¡Bájate de mi auto! ¿Por qué me voy a bajar? ¡Porque es mío! ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate, bájate, bájate ya. Dígame. Bájate, te tiro en las piernas. Que sea la última vez que me amenazas, ¿ok? Tú callaste la boca. Si dañaste mi auto, sabes cómo te va a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos. No sé quién sos, ni tampoco me da miedo, pibe. ¿Estás seguro que no sabes quién soy yo? No. Soy el que estaba allá arriba. Cuando se te cae un Samsung. ¡Ay, la pantalla! ¡Me lleva el chance! Cuando se te cae un iPhone. ¡Ay, la pantalla! ¡El procesador de audio, la batería, el pin de carga! Cuando se te cae un Nokia. ¡No! ¡Me hizo un hueco en el piso! Cuando a tu hijo le hacen bullying. ¡Mami soy! ¡Mami! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Calma! ¿Qué pasó, gorda? ¡El niño le hacen bullying! ¡Vení, mi amor! ¡Vení, sí! Toma un poco de agua que te va a hacer bien, mi cielo. Respira, respira tranquilo. Desahogate conmigo, mi cielo. Voy a pedir una cita con el psicólogo. Ah, pero las mamis de antes. ¿Qué? No, mami. ¿Que te estás dejando qué? ¡Que nada! ¡Que te estás dejando pegar de ese piojoso que es mejor que vos! Esta es la psicóloga que vas a tener. Y la próxima vez que te dejes pegar, yo te doy encima. Y deja de llorar. Dejo de llorar. Vení a ayudarme a servir la mesa. Voy, mami. Wait till you see the... No, 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 no. Mi mami hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No, 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 no. A mi hijo lo encontrás o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Sí, él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la casa. Nunca, todos los días, pobre, se levanta y me dice, mamá, quiero trabajar. Le digo, mi amor, no estás en edad, le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crío a mis hijos. Ah, pero en privado... ¡Sopenco!
No puede ser tan vago este chico. ¡Cachete en la basura! ¡Ahorita la tiro! ¡No, ahora! ¡Mami, ya voy! ¡No, ya me conozco ese! ¡Ya voy! ¡Cachete, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los lavo! ¡Cachete, ese es para hoy! ¡Es posible que... ¡Ay, mami, hablo tú! ¿Qué? No escuché bien. ¡Que no hagas tú! Gordo, sacame una foto acá con las plantitas, por favor. A ver. Que salga bien, ¿eh? Sí, va a salir bien. Invoco a todos los santos para que me ayuden a sacarle una buena foto a mi mujer. San Alberto, que salga con el ojo bien abierto. Santa Amada, que no le salga papada. San Anubis, que le salgan buenas bubis. San Angulo, que salga con buen culo. San Elías, que no le salgan estrías. Santa Constanza, escóndele la panza. Y San Peralta, que salga bien alta. Amén. ¡Ya está! Ay, mi amor, salió perfecta. Sácame otra. Buenas. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Soy el delivery, su pedido. Ay, gracias, corazón. Muy amable, ¿eh? Señora, ¿mi pago? Pero esto ya lo pagué, ¿eh? Del envío, señora. ¿Y cuánto es? 10,000 pesos. ¿10,000 pesos por un envío? ¿Y por qué tan caro? Yo cobro por lo que sé, señora. ¿Y qué sabes vos? Que cuando su esposo no está, usted pide a domicilio y come con el vecino. ¿Cuánto es? 30,000 pesos, señor. ¿30,000 pesos? Y si me sigue preguntando, le voy a seguir aumentando. No, te pago. Toma. Ah, andate. Muchas gracias, a sus órdenes, que lo disfrute. Quédese quieta, relájese. ¿Ha comido frijoles, eh? Sí. A ver, levante las piernas un ratito. Tranquila, es normal. ¿Pero fue usted? Sí, pero es normal. Bueno, veo que hay mucha gente, amor. Quédate acá, ¿sí? Si me esperas 5 minutos, te compro un chocolate, ¿sí? ¡Ay, sí! ¡Raquel! Hola, amiga. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, quédate acá, espérame. Sí, me dijo la peluquera que no te había visto hace mucho. Las uñas te las pintaste como siempre. 3 empanadas. Dame también. Chao, querida, gracias. Y contame qué te dijo. Realmente me alegra de tu decisión porque siempre hizo lo que quiso esa mujer. No, mi amor, mis vacaciones son cuando estos dos se van de la casa y disfruto de una manera. Ah, te las compraste. Mirá, sale mucha plata. Para eso yo no tendría que tener un hijo, ya con eso te digo todo. Nena, ¿la viste? Está toda arrugada. Yo lo único que me haría un poco es un poco de perfilarme la nariz y los cachetes un poco... ¡Cachetes! Ay, mi amor. Gracias por esperarme 5 minutos. Te traje tu chocolate. No fueron 5 minutos, fue un poquito más. Y esta es la lista de chocolates que me tienes que comprar. ¡Qué tío! Hay finalistas, amigos, en la tarde, dale like. Yo las voy a resubir, obviamente. Hay finalistas, amigos, en el fin de semana. ¡Hola, cuates! Hoy les traigo el juego de la gallina. ¡Hasta la próxima! Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias. ¡Chico! Ah, profe, yo no tengo cuaderno ni libros porque mi mamá es muy pobre y no tiene dinero para comprármelos. ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? Pensaría que es hijo de mi mamá. ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! Josecito, ¿estás acá? Sí, ma, estoy acá. Kiko, ¿estás acá? Sí, mami, estoy acá. Tomasito, ¿estás acá? No, mami, ya vine en camino. ¿Y si están los tres acá? ¿Qué carajo hace la luz de la cocina encendida? Cuando mi mami me quiere pegar, en casa de la abuela. No, mami, no me pegues, por favor. Ay, pero hoy ya te la ganaste. ¡Al nene no le estés pegando! Papi, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Hola, chusmas! ¿Se acuerdan de estos temones? Si tú eres joven aún, mañana viejo serás, o hay unas palabras claves que significan quién sabe, chudin, fun fly, o dijo ya un sapito para mí, 2 sapitos hacen Padrecito, hija, vengo a confesarme porque estuve pecando mucho. Pecando mucho, ¿no? Ay, sí, padre, es que uno es tan frúgil. ¿Tan qué? Frúgil. No, frágil, mi amor. Bueno, frágil. Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, estas vacaciones fui a andar por el mundo, ¿vio? Y fui para México.
En México conocí a un cuate divino y me dijo, vení que te invito un tequilita. Bueno, me invitó un tequilita, luego fuimos a su departamento y luego fuimos a su habitación. Ay, como yo soy tan frágil. Tan frágil, mi amor, frágil. Eso, eso. Ahí mismo fui para Japón. Fui y conocí a un japonesito hermoso y me dijo, vení que te enseño Tokio. Y me empezó a toquear un rato, y luego fuimos a su habitación y pasó lo que pasó. Pero todo el mismo día. Todo el mismo día, padre. Ay, es que soy tan frágil. Tan frágil. Frágil. Bueno, y después fui para Inglaterra. Y en Inglaterra conocí un inglés hermoso, fornido. Y me dijo, vení que te invito un tecito. Me llevó a su casa. Luego fuimos para su habitación y ahí, tranca. Pero todo el mismo día. Todo el mismo día, padre. Es que yo soy tan... ¿Cómo era la palabra? ¡Puta ahí! Tú eres niño. ¡Cállate! 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 Oye, Kiko. ¡Cállate! Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Doctor, ¿qué pasa? Es que tengo otro problema. ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana. No, pero eso no es un problema, Kiko. Mucha gente lo hace. Sí, pero es que yo me levanto a las 8. Jefe, te solicito que me aumente el salario porque hay 4 empresas detrás de mí. Ok, ¿cuáles? La luz, el agua, el cable y el gas. Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio. De habla Cachetes Lindos, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio. Ay no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería, por eso mismo. Ay no, no me diga eso. Mire, le tengo una excelente oferta. Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros. No, 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 no me interesa. 200 megas de internet, cable más teléfono incluido. Que no me interesa. 400 megas de internet, telefonía, cable, lo saco pasear al perro, le mando a su casa, le corto el pasto. Ay, por Dios, que no me interesa. ¿Qué? Ay, señora. Ay, mi jefe me dijo que se ha sentido mucha gente del servicio. ¿Sí? Y que si se ha sentido a alguien más me iba a despedir. Es el único trabajo con el que sobrevivo. Ay. Y tengo un gatito. ¿Un gatito? Y está enfermo. Ay, no, 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 tranquilo. No se detiene porque voy a perder mi trabajo. Tranquilo, papito, tranquilo, 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 tranquilo. No me voy a ir del servicio, no me voy a ir, me voy a quedar para que estés tranquilo, ¿sí? Ay, muchísimas gracias, señora. Chao, chao, papito, tranquilo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ves, idiota? Así de fácil. Así se detiene a la gente. Sigue trabajando, sigue trabajando. Llora, pon de drama. Papi. ¿Qué pasó? ¿Te paso una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué significa cazar con Z? Es cuando un hombre mata a un animal. ¿Y cazar con S? Cuando el animal se mata solo. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. Agarra un vaso y tíralo al piso. Listo. ¿Se rompió? Sí. Ahora pedile perdón. Perdón. ¿Volvió a estar como antes? Sí. ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a cargar. A ver... ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia. Este es el grupo del trabajo. Javier... ¡Ay, este borracho no me cae tan bien! No sé por qué le sigue hablando. Camila López. ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto. Pura pinta de zorra. Ya me imaginaba. A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah, se mandan emojis! ¡Ah, diablito morado! ¡Se quieren portar mal! La zorra esta le pregunta si tu novia te deja, nos vemos hoy. Tranqui, que no tengo novia. ¡Ah, no tiene novia! ¡Ah, soy producto de tu imaginación ahora, imbécil! ¡Uy, amigo, mira, mira, mira! ¿Tú conoces a esta chica? ¡Uy, hermano! ¡Laura! ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano. ¡Ay, Laurita! Es mi novia. No, no, pero yo ya crecí. Ahora le doy por el hombro, más o menos. ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro. Ya estoy grande. No, no, vení, vení, vení.
¡Sí, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Voy a tomar agua! ¡Ya vengo! ¡Vamos 10 a 5 ellos! ¡Voy gastando! ¡Cuida la pelota! ¡Ya vengo! ¿Cachetes? Ya no vas a salir, cerrame esa puerta. ¡No! ¡Shable! ¡No me pegas a vos a ti! ¡Anda a bañarte! ¡No salís! ¡Ay, mami, no! ¡Anda a bañarte, Shable! ¡Para recordarte! Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Deja el drama y anda a bañarte. Reina, contame todo. Ey, dejá mi cargador. No, me estás no, 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 ese cargador es mío, no lo toques, luego lo perdés. No lo pierdo. Dejá mi cargador. Vos me tiraste el cargador en la... Más vale que te desaparezca porque ahora te voy a reventar, que ni tu nombre te vas a acordar, vas a ver. Amiga, te llamo luego, ¿dale? No, 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 no. No, no, amiga, quédate tranquila, pero que termine la llamada, me voy y me lo como vivo este. Bueno. El cuido que tuve. Bueno, sí, decime, contame. ¿Cómo estás? Rubén, no me entres al baño que recién no lavé. El piso está mojado, ¿no ves? Pero no aguanto más, gorda. No, no, anda a cagar a lo de tu mamá. Yo no voy a estar limpiando acá para que vos me vengas a ensuciar en un minuto. Carajo. No, no me llames sí, más. Sí, amiga, siempre contame. Siempre lo mismo con vos. Ni pelota me la. No me contaste nada hasta ahora, amiga. Yo te estoy escuchando, no me contaste. Pero siempre me interrumpís. Ay, perdón, amiga, pero vivir con esto loco, la verdad que es un problema. Sí, contame. Bueno, ¿cuándo nos vemos para tomar algo y soltar el veneno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz. Ay, no. No, se me quemó el arroz. Chao, chao, chao. Andate, 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 todo por estar conversando con vos. Se me quemó el arroz. Andate, cornuda, andate. Otra vez borracho. Y decía mi madre, quédate sola. Vos no vas a cambiar, yo creo que lo vamos a dejar acá. Ya no te quiero ver más la cara de borracho. ¿Qué? Yo te voy a prometer que a partir de mañana soy un hombre nuevo. ¿Un hombre qué? ¡Un hombre nuevo! Y esperemos, hijo de tu madre. ¡Pasa! Al día siguiente. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No me prometiste que a partir de hoy vas a ser un hombre nuevo! Lo que pasa es que vos estás con mala suerte, amor. ¡Estás con mucha mala suerte! ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre te salió igual que borracho que el otro. Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto, muchas gracias. Sidi, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428. Ay, perdón, ¿lo dije en voz alta? Perdón. Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, Peto. ¿Qué hora es? Faltan unos minutitos para las 5. Está bien, pero la hora exacta, ¿cuál es? Las 4:58. Ah, van a ser las 5. Agustín. Sí. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe. Excelente, pasaste de año. Bien. Fernando. ¿Qué? Cristóbal Colón viajó en auto, avión o barco. ¿En barco? Excelente, pasaste de año. ¡Vamos! Vos. Espero me hayas estudiado, por favor. Ah, profe, antes de hacerme la pregunta, ya póngame el 10. Eso está facilito. Esa es la actitud que necesito con vos. Esa es la actitud. Vamos, una pregunta y pasás, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llaman los tres barcos en los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije, no se lo dije. Muy fácil. Los tres barcos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es su peor defecto? Contratado. Bienvenido a la biblioteca. Kiko. Kiko. ¿Qué arranca ahora? Arranca. Uy, uy. ¿Qué fue eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Cachetes! 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 ¿Qué haces dormido otra vez? ¡Tenés que dar el show! ¡Es la verdad! Y eso no es todo. ¡Nos vamos de gira! ¿Qué? Y tengo la lista. Posa la Resistencia, Corrientes, La Plata, Cañuelas, Mar del Plata. ¿La gira internacional para cuándo? ¡Sí! ¡Nos vamos a mi país natal! ¿Cuál? ¡Perú! ¿Pero cuál? Bueno, explícale vos. Machu Picchu, ceviche. ¡Ah! ¡Pero me hubieras dicho antes! ¡Y nuestro primer destino es acá, en Perú! ¡Amigos de Perú, el día 26! ¡Nos vemos ahí con Misión Cachetes! ¿Vas a ir? Me dijeron que por acá estaba el brujo que sabía. Ah, debe ser por ahí.
Señor brujo, perdón, me dijeron que usted lo sabe todo. ¿Así es? ¿Me puede leer la mano? Tome asiento. ¿Permítame su mano? Sí. Bien. Acá me dice que usted tiene 3 hijos. Sos un mentiroso. Tengo 4 hijos. ¿Eso es lo que cree usted? ¿Cómo que lo que yo creo? Mami, pero ¿por qué hiciste eso? No. Cachetes, estás muy chico para tener novia. ¡No! ¿Ya? ¡Ya no! Porque mi mami me la espantó. ¿Por qué? Porque está muy chiquito, Rubén. Ah, esas cosas te preocupan. A mí me preocupa cómo se sienta. Papi, ya te dije que es por comodidad. No va a ser comodidad, yo me siento así, se me aplastan los... No me interesa saber qué te aplasta, ¿sí? Mami, pero yo la quiero. Cachetes, no, disfruta tu niñez. Y vos como padre, decile algo. A ver, campeón, escúchame una cosa. Nunca te dejes hacer chupetones porque te espantan el ganado. ¡Rubén! Pero la verdad, se te van. Un consejo sano, inteligente. Cuando juegues a la botella borracha, sentate al lado de la más linda, así la... ¡Tampoco ese! ¡Pero es inteligente! Uy, ¿dónde está mi chancla de fierro? Papi, ¿y cómo me boto este chupón que tengo acá? ¿Tienes uno? ¡Sí! Mira, tu mamá en su maquillaje tiene una base... ¡Esa, mira, esa!